Ahora sí voy a terminar de preparar todo. ¡Hola! Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Al fin mi primer cliente! ¡Ay, qué emoción! Adelante, adelante, por favor, toma una mesa. Señorita, por favor, pase. ¿Le gusta esta mesa de las más frescas que tenemos? Gracias, ¿eh? Adelante, adelante, mamá. ¡Ay, qué bonito bebé es suyo! Sí. Ahora no tendrá calor. Poquito, es que ya estamos acostumbrados. ¿Quiere que le prenda el aire? Sí, sí, bueno, sí, bueno, pues está bien. Ahora le traigo el menú. Muchas gracias. Ese es el menú que tenemos. Está en su casa y ahora prendemos el aire. Gracias. A ver qué tenemos por aquí. Ay, no, le está haciendo calor. Voy a pedir algo fresquito. A ver. Señorita, ¿ya sabe lo que va a pedir? Sí. ¿A qué va a pedir? Una limonada, por favor. ¿Una limonada? ¿Algo más? Por el momento estoy. Ok, ahora se la traemos. Un limón, perfecto. A ver, agarramos para limpiar la fruta. Ay, lavamanos. Ya tengo que comprar uno nuevo. Con eso apagamos y lo secamos bien. Muy bien. Ahora vamos a llevar. Ay, Dios. Listo, ahora sí partamos el limón. Muy bien, ahora necesito un poco de agua. Lo voy a hacer en el mismo vaso. Con eso. Muy bien, ahora vamos a poner los limones aquí. Perfecto. Ahora vamos a ponerla a licuar. ¡Mmm, delicioso! Ahora ponemos solo el juguito. Muy bien, y vamos a ponerle hielos. Un hielo, creo que es suficiente. No, hay que ponerle dos, para que no digas que somos codos. Ponemos un popotito. ¡Ay, qué preciosidad! Pues me llevo la libreta por si acaso quiero algo más. Vamos. ¡Sale limonada! Aquí viene una limonada. ¿Ya está lista para ordenar? Sí. Ok, ahora mismo se lo anoto, déjense. Ok. Sí, claro que ordenar. ¿Me pueden traer unas verduras al vapor, por favor? Verduras al vapor. Y un huevito con jamón. Ok, perfecto, ¿algo más? No, gracias. Ok, ya voy. Con jamón, que hoy es mi primer día y no escribo tan rápido. Listo, bueno, ahora sí, continuemos. Mmm, qué rica será la limonada. ¿Dónde está? ¡Niña! ¡Aquí está! ¡Niña! ¡Niña! ¡Mira! Agarramos la vaporera y hay que preparar todo. ¿Qué estará pasando? Voy a ver. ¿Está todo bien, señora? Es que no encontraba el biberón. Ah, ok. Bueno, ¿quieres que le ayude a recoger? Sí, por favor. Sí, ahora. Tengo que contratar más personal. Listo. Gracias. De que ya vienen sus verduras, ¿eh? Listo, es momento de preparar unas ricas, deliciosas verduras al vapor. Ay, voy por las verduras. ¿Qué ocuparé? Zanahoria, lechuga, tomate, elote y papas. Muy bien, ahora lavar, porque la higiene es muy importante. ¡Ay! ¡Ay, no puede ser con este calor! ¡Listo! Ahora sí, es
escurrimos un poco y ahí te parte. O sea, estoy llegando a un lugar, pero como que le falta cosa. O sea, te estaba contando que... ¡Ay, hola, Oli! O sea, te estaba contando que necesito hablar con el contador porque, o sea, estoy pagando un montón de impuestos. Y aquí como que se están tardando mucho, o sea, no viene nadie a atenderme y yo que soy una autoridad muy importante, o sea, nadie viene. O sea, yo estoy aquí parada y no sé... Ay, bueno, me voy a sentar acá. Bueno, te sigo contando que el contador me tiene mucho impuesto y yo le digo, yo no voy a modelar en esa pista, o sea, yo necesito un lugar más grande. Yo necesito espacio, más maquillaje y más estilistas, o sea, yo soy muy importante. O sea, para ser una diseñadora top model, o sea, obvio que soy muy importante. O sea, sí, amiga, te entiendo. Ay, perfecto. Ahora sí, pues empecemos a cocinar. Ay, les voy a poner un poco de aceite. O sea, no viene nadie a atenderme, o sea, estoy aquí esperando desde hace horas. Sí, 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 disculpe, ya vamos, es que tenemos algunos percances porque nos falta un poco de personal, ya vamos. Señorita, aquí tenemos el menú, ¿ok? Ay, vaya gracias. Pensando que va a querer de tomar. Ponemos un poco de aceite, perfecto, ahora lo condimentamos un poco. Muy bien, aceites especiales. Genial. Y ahora sí, encendemos la olla. Con mucho cuidado. Ay, sí, ya se está cocinando. ¡Guau! Wow. Ricos huevos con jamón. Sacamos el aceite y agarramos unos huevos. Voy a hacerle nada más uno. Uno y dejamos acá. Y ahora agarramos esto y... Muy bien, ponemos el aceite. Perfecto. Voy para la cocina. O sea, todavía no me atienden y yo llevo aquí horas. Lo voy a subir a mis redes para que vean que, o sea, qué mal servicio, pésimo. Señorita. Señorita, ahora sí vengo a anotarle su orden. Sí. Gracias, o sea, yo ya llevo esperando mucho. Sí, una disculpa. Ah, ¿qué ordena? Una ensalada primavera, please, y un café cappuccino, por favor. Está bien. O sea. Ah, y una cosa, es como pet friendly, o sea, es que vienen mis perritos. Sí, está bien, puede traerlos. Ok, gracias. Aquí tenemos sus verduras, señorita. Gracias. Y su huevo con jamón. Muchas gracias. Sí, 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 y aquí lo tiene. Ahora vengo, ¿eh? Ay, no le puse jamón. De veras, de veras. Voy a ir a ponérselo. Disculpe, señorita. Es que se nos olvidó ponerle el jamón. Una disculpa, ¿eh? No se preocupe. Ay, o sea, Axel, hola, aló. O sea, necesito que me contestes. O sea, mis hijos, mis chiquitos. Yo los quiero, yo los amo. Necesito que me los traigas. Yo los quiero, yo los necesito. Y necesito que me contestes. Ya te llevo hablando como 5 veces. No contestas. Te necesito que me traigas a mis perritos, por favor. Yo los extraño, yo los quiero. Y no me los traes. O sea, ya te llevo esperando aquí horas. O sea, no, por favor, o sea. Los necesito, los necesito. Yo los quiero. Aquí tiene a Queenie y a Soufflé.
Gracias, Axel. O sea, ya lo necesitaba. ¿Necesita algo más? No. ¿Segura? Segura. Volveré. Muy bien, vine muy bien, Sofía. Usted siempre se porta bien porque yo me chapo en mis hijitos, yo ya sí lo vi. Ensalada primavera, ve, lleva brócoli, lo cortamos y lo echamos. Luego también necesitamos un poco de tomate, lechuga, por supuesto, más lechuga, pepinos y mejor más cosas. A ver, zanahoria, pepinos, no más arano, esto, tomate, muy bien, muy bien. A ver, vamos a cortar esto. Me tiene que quedar súper delicioso porque esa clienta es muy exigente. Pues a preparar un café. Perfecto. Ahora denme un segundo. Voy a agarrar la crema especial para hacer figuritas. Para que le quede muy estético. ¡Listo! ¡Wow! Esto seguro y le va a gustar. Un platito y se lo llevamos. ¡Aquí tiene dos! ¿Qué hacen los perros arriba de la mesa? O sea, yo tengo derecho, tengo integridad a tener a mis hijos conmigo. Y aquí yo puedo ponerlos. O si no, me voy y les quito estrellas. Ok. ¿Está bien? Aquí tienes ensalada y su café. Espero que le guste. ¿No tengo tenedor? Sí, porque voy a hacer. Por favor, cálmese. ¡Ay, santo Dios! ¡Qué clienta! Pues, o sea, no se ve tan mal, pero necesito light. Entonces, que no sepan que estoy comiendo cerca de un tianguis, entonces eso no se puede ver. A ver. ¿Qué pasó, Martita? Ya llegó porque ya la van. ¿Cómo estás, amiga? Sí, yo también. ¡Ay, hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Ay, mi ahijada, mi bebé, mi ahijada! Señorita, ¿gusta algo? ¿El menú? Aquí tengo, así tengo. ¿Te puedes traer unos taquitos de canasta con chicharrón prensado, por favor? Con harta salsita, y un chesquito bien frío. Es que no tenemos nada de eso. ¿Cómo, mijita? Pues si este restaurante es mexicano, tampoco es de los USA. Esas cosas. Pero puede pedir algo de lo que tenemos aquí. Bueno. ¿Me puedes traer una pizza y unas papas a la francesa, por favor? Sí, claro, ahora se las traemos. Muy amable. Ay, amigo, de veras, o sea, yo venía bien ilusionada, porque hasta allá en la esquina del tianguis olía purito taquito de canasta, ¿eh? No. Ay, qué bueno que tengo una pizza en el horno. Ay, esa señorita, ¿cómo tacos de canasta? Primero tiene que ver el menú y toda. Y luego te decía. Idiota, ¿qué onda con la chavista esta de aquí atrás, eh? ¿Quién sabe qué se cree que pone a sus perros en la mesa? Y luego entró a la colonia con una camionetota y unos guaruras, que por cierto, muy guapos, ¿eh? De eso no me quejo. Ay, no, ya sé. Y de por sí mi hija es alérgica a los perros. Ay, no, no, no. Le voy a decir algo. ¿Quieres que le diga algo? Ay, sí, como quieras. Oye, güerita. ¿Por qué tienes a tus perritos en la mesa? O sea, yo entiendo, pero, o sea, esto es un restaurante muy difícil. O sea, ¿por qué los tienes en la mesa? Es que mira, son muy bonitos, o sea. Es que la neta sí, la neta sí están bien bonitos. Están bien bonitos. Pero es que mira, mi hijado es bien alérgico. O sea, te entiendo y te respeto y todo, pero pues no, no se van, la verdad. Es que en verdad, o sea, yo los necesito para mi apoyo emocional. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, está bien. ¿Qué sucede? No, nada, que esta chavita que tiene sus perrijos en la mesa y no. Ya, es que sí es pet friendly, pero pues tampoco debería tenerlos en la mesa. Pero ¿verdad? Para calmar los animales, voy a tener unos postrecitos que corren por mi cuenta. Ok. Tráete, tráete para acá, amiga. Aquí ya te traje silla. A ver, por favor. Comadrita, pon la silla para que la comadrita se sienta. Comadrita. Sí, sí, claro. Por favor, comadrita, siéntese, por favor. Delicioso, ¿no? Sí, claro. Sí. Muy
¿y qué tal les pareció el restaurante? Muy bien, ¿eh? Tías. A mí me encantó, de verdad me encantó. Te felicito. O sea, yo le doy un 10 de 10, pero no está tan astuto. Ay, sí. Ay, Dios mío. Bueno, oigan, ¿ustedes me conocen a una tal Lara Campos? Ay, mis perros. Sí, lo ve todo. Ay, sí, mis perros la ven. La grande también, la que está en la escuela, también la ve cada rato, ¿eh? ¿Saben cuál es su canción favorita? La de Llegué al millón. ¡Oh! Gracias a ti. Llegué al millón. ¡Oh! Bueno, chicos, si quieren ver una segunda parte del restaurante, denle like a este video. ¡Los quiero! Y no se olviden de suscríbanse al canal, denle like y compartan. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué rico café!